Ya por fin es viernes, fin de semana, buen fútbol, ¿no me creen? Ahí tienen los 10 mejores partidos que no se pueden perder. Final de la MLS este sábado, imperdible. Ninguno de estos dos equipos había llegado hasta estas instancias. Seattle ante Toronto. Vamos a ver cómo se van las cosas. Sebastián Giovinco, por un lado, el que muchos dicen tuvo que haber sido el MVP de la MLS. Y del otro lado, la contratación bomba, el uruguayo Nicolás Lodeiro. Número 9, el derbi de Turín, el derbi de la mole. Pipita Higuaín ante Joe Hart, buen duelo. Y también tenemos el regreso de Paulo Dybala. Vamos a ver cómo le va a este clásico de Italia. El número 8, Manchester City y Leicester City. Los dirigidos por Pep Guardiola van con todo al acecho sobre el Chelsea, mientras que los actuales campeones, el Leicester City, a pesar de su buen paso en la Champions, no andan nada bien en la Premier. Número 7, Mundial de Clubes, Gyeongbuk Motors ante el América de México. Los dirigidos por Ricardo La Volpe vienen inspirados, ya son finalistas en la Liga MX y también tienen una cuenta pendiente, ya que fueron eliminados en la primera ronda el año pasado en el Mundial de Clubes. Creo que vale la pena la desvelada. Número 6, Manchester United y Tottenham. El equipo de José Mourinho no gana desde el 6 de noviembre y le urgen puntos, mientras que el Tottenham, si quiere mantenerse en el top 5, requiere de la victoria en la Premier. La número 5, Liverpool y West Ham. El equipo de Jürgen Klopp busca colarse a la segunda posición, dependiendo de cómo quede el Arsenal, mientras que el West Ham, que está destinado a perder la categoría, cualquier cantidad de puntos que recupere sería oxígeno puro. Número 4, Schalke 04 y Bayer Leverkusen. Actualmente el Chicharito atraviesa su peor sequía goleadora en su carrera. Qué mejor momento para romper este mal paso ante el Schalke 04, que tiene la misma cantidad de puntos que el Bayer Leverkusen. Así que el que gane llega de mejor forma a la segunda parte de la Bundesliga. El número 3, Boca-River, clásico en Argentina, imperdible. El equipo dirigido por Barros Schelotto, en caso de ganar, no solo sacarían el orgullo, sino también podrían colocarse como primer lugar en la tabla. Número 2, Benfica y el Sporting de Lisboa. Veremos en acción al delantero mexicano Raúl Jiménez, que ha anotado 2 goles en los últimos 3 partidos. En dado caso de que las Águilas Rojas ganen, se mantendrían como líderes del torneo, pero lo siguen muy de cerca los del Sporting de Lisboa. Un partido intenso. El número 1, probablemente el más importante de todos, Paris Saint-Germain ante el Nice de Mario Balotelli, que ha sorprendido a propios y extraños. Actualmente líderes en la Ligue 1 de Francia con 39 puntos, aunque lo siguen muy de cerca los del Paris Saint-Germain, que están solo a 4 unidades. Imperdible este partido. Ahí los tienen, los 10 partidos que hay que ver este fin de semana.